sobre el pronunciamiento que hizo el gobierno de China. Tenemos entonces que saber en dónde se produce el fentanilo. Si no se produce en China, ¿en dónde se produce? Lo primero, y qué bueno que todo esto se esté ventilando, es saber dónde se produce. Obviamente se produce más de lo que se requiere para fines médicos. Entonces, ¿en dónde se está produciendo de más? Y aquí vuelvo a dejar de manifiesto que en México no se produce fentanil, no se produce la materia prima para el fentanilo. Con información de Literal México.